Gracias. Muy buenas tardes. Aquí estoy para llorar, muy triste, el último día de la Feria Internacional. Pero no lloré, aprendí la experiencia. Gracias a la Cámara Bolivia Alemana, en el año 1996, me invita para participar en una feria de exhibición, Frankfurt, Alemania, 5.500 expositores a nivel mundo. Me voy contento, el viaje ha sido muy lindo. Al llegar, me recibe mi traductora. El día siguiente, instalamos la feria. El día siguiente empieza la feria internacional. Al empezar la feria, a las 10 de la mañana, entran cualquier cantidad a mi stand. Están, como dicen, Bolivia. Hablan con mi traductora, no hablo inglés, no entiendo alemán, pero me dicen, todos alzan mi producto. Mi traductora me dice, Walter, su catálogo, no lo tengo. Su tarjeta personal, no lo tengo. ¿Cuánto produces semanal, mensualmente, anualmente? No lo sé todavía. Produzco 200. Muy triste. ¿Saben cuándo he vendido? ¿Cuántos contactos? ¿Cuántos contratos? Nada, señores. Ni uno. Cero. Primer día. Segundo día. Tercer día. Cuarto día, nada. El quinto día me voy a pasear los 5.500 expositores. Voy visitando. Aprendí cómo se participa en una feria de exhibición. Aprendí, sobre todo la cerámica. ¿Por qué fracasé? No tenía catálogo, no tenía tarjeta personal. No estaba organizado mi taller. Esto era mi gran oportunidad para promocionar mis tilinchos. Las llamitas. Cuando tenía mis 5 añitos, yo hacía mis propias llamitas como para mis juguetes. No habiendo juguetes en la comunidad, en la provincia, yo los hacía. Gracias a mis abuelos, mis padres, hacían arcilla. Comenzando desde pequeñito. De 5 años a 12 años, ya era capísimo. Y hacía, ¿por qué capísimos? Porque cada año hacía para mis hermanitos. Ya tenía varios hermanitos. A los 15 años, aprendí a hacer la cerámica tiwanakuta. Réplicas, junto a mi abuelo, junto a mi padre. En 1976 tenemos un contrato, primer contrato para España, Cerámicas Tiwanakutas. El primer envío mandamos una cosa de 1.500 productos de artesanías en cerámica. Cuando llegó la carga al destino, llegaron 75% rotos. El restante 25% llegaron sano, pero no servía para utilizar, solo adorno. Total fracaso, primer fracaso. Y mis padres, mis abuelos decían, dejamos trabajar, cambiamos de rubro, ya no, porque no nos conviene. Siempre estamos fracasando de cerámica. Pero yo jovencito, yo decía, voy a seguir. Voy a mejorar la cerámica. Voy a poder exportar en el futuro. Mejoré. 77, 78, 79, mejoré bastante la cerámica. Desde la comodidad trabajando, vengo
a vender mis productos a La Paz, a Cochabamba. A la vuelta, en 79, la gran sorpresa para mí. Mi madre se muere al tener a mi hermano pequeño. Donde estoy tomando de la mano el pequeño, el de celeste yo soy, mis hermanas, mis hermanos pequeños. De pronto quedé padre y madre para mis hermanos menores. Antes que se muera, yo quería hacer algo. Coloqué mejorada cerámica, quería estudiar, quería ser profesor en la vida. Pero ya no. Tuve que trabajar, escaparnos de la comunidad para la ciudad de La Paz. En La Paz, que es la ciudad, busqué trabajo. El trabajo más fácil para un joven, para un hombre, es albañil. De noche trabajé de ayudante de panadería, de día albañil. Nuestro desayuno era sultana con pan, almuerzo lo mismo y la noche lo mismo. Y el año 80, otro golpe, golpe de Estado. Ya no había trabajo para mí, ya no había construcciones. Decidimos irnos toditos a la ciudad de Santa Cruz, al monte, a trabajar la zafra. El contrato termina en 3 meses. Otra vez a la ciudad de Santa Cruz. Otra vez a buscar el trabajo más fácil, albañil, panadero. Gracias a un día de feriado, salimos a la calle a pasear, junto con todos mis hermanos, juntitos, a pie. Pero la gran sorpresa para mí, me pareció una tienda grande de artesanías. Pero la tienda más grande, pero no hay cerámicas de Guanajotas. Yo entré adentro. Buenos días, señora. ¿No compra cerámicas de Guanajotas? Por supuesto, compro. ¿Cómo qué? Como queros, platos, ceniceros, con motivos de Guanajotas. Walter, trabajaremos. Muy pronto quiero tener en mi tienda, quiero vender. Bueno, les digo a mis hermanitos, vámonos de aquí. Tenemos trabajo, tenemos pedido. Volvamos a La Paz. El día siguiente volvimos en un camión de Santa Cruz para La Paz. Llegamos acá. He pensado, me he quedado en quinto básico, pero por lo menos no voy a poder estudiar con mantener a mis hermanos. Entonces, por lo menos iré al servicio militar. Voy a aprender algo. Mis hermanos dejé por todo lado. A gente desconocido, a gente conocido. Por suerte estuve aquí en La Paz, en cuartel. 3 meses después pasa, todos mis camaradas se mueren salir al encuentro con sus padres, sus madres. Yo no tengo a nadie, no tengo a dónde visitar. Por lo opuesto, me quedo en cuartel. Me dicen, Walter, te quedas, no vas a salir, no voy a salir. Por favor, ¿me lo puedes lavar mi ropa como camarada? Claro, por supuesto. De 10 comencé, para 20, para 30, cada domingo. Bueno, me traían platita, me traían frutita. Bueno, con esa platita, podé salir a visitar a mis hermanos el día martes, con esa platita. Yo dije, en cuartel se puede generar plata. Se puede trabajar, se puede lavar para todo el regimiento, ¿cuánto de plata puedo tener? En cuartel, el cuartel para mí ha sido la universidad. El cuartel ha sido una experiencia grande para mí. En cuartel aprendí muchas cosas. Me instruyeron bien. Llegó la hora de licenciarme. El día siguiente, a los otros reciben sus padres, se llevan del auto, se lo llevan, echan mi estora y a mí nadie. Solito me voy a recoger a mis hermanos. Bien pensado, yo dije, basta de ser albañil, basta de ser panadero, basta de ser lavaoto. Mejor me voy a mi pueblo, vuelvo a mi pueblo. Como tenemos pedido en Santa Cruz a trabajar, me voy a mi pueblo. Reúno a mis hermanos, vámonos. Allá tenemos para sembrar,
Allá tenemos agua, allá tenemos materia prima. Vamos a trabajar para Santa Cruz, toditos juntos. Otra vez a sufrir de hambre. Trabajamos en 3 meses. Los más chiquitos jugando, los más grandes trabajando. Me ayudan. En 3 meses acumulamos 300 productos. Bueno, me vengo del campo para acá. De aquí voy tomando un camión grande para Santa Cruz, porque no tengo plata para ir en la flota. Casi en una semana llegamos. Al llegar, había llevado 300 productos, dos en cajas de cartón, uno en canasta. Al llegar, había llovido casi toda la noche. Yo también me había dormido. El fracaso grande. Y el día siguiente, los 200 productos rotos. Se salvaron 100. Cada costo de cada producto era 15 bolivianos. 300 productos se hace 4.500 bolivianos. Hermano, con esa plata vas a traer comida bastante, y vas a traer ropas para todos y también para material escolar para changuitos. Pero ¿qué voy a hacer ahora? El día siguiente, casi llorando. Esa vez ya lloré. ¿Qué voy a hacer? Llorando. Pero y llegué a la señora, a mi nueva cliente. Señora, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Me estabas en mi servicio militar. Sáquilo. Saqué los 100 productos. La señora se emocionó. ¡Ah! Esto es lo que quería vender. Dale los productos. Yo dije, me aproveché de su sonrisa, de su alegría. Yo creo que no me va a devolver. Pediré a 45 bolivianos. ¿Cuánto es el costo, Walter? Cada uno 45 bolivianos. Bueno, secretaría, cuéntelo y páguelo. Muy bueno. Gracias. Vuelvo. Yo ya quería, di un salto, quería llegar acá a La Paz. Ya estaba buscando pasaje en avión, pero no gastaré mucho. Bueno, ya vine por lo menos, ya no en carro, en la flota. Llegué acá, compré lo que tenía que comprar para mis hermanos. Ropa para todos, comida para todos, material escolar para los changuitos. Muy contento. Llegué al campo, ¿cómo te ha ido, hermano? Bien. No lo voy a avisar de esa desgracia que me va a pasar, si no se van a desanimar. Seguimos trabajando, pero ya pasó un año. Vámonos a La Paz. Gracias al cuartel también. Tenía un camarada que tenía casa en El Alto. Nos venimos a su casa. ¿Por qué nos venimos del campo? Para mejorar la calidad de producto. Trabajamos un año otra vez acá. Otra vez la competencia. Otros compañeros, colegas ceramistas también van. ¿Cómo el Walter has operado? Porque son huérfanos. No estarán trabajando droga. ¿Por qué se levanta rápido? No, lleva cerámica a Santa Cruz. Bueno, ellos llevan también. Walter es comerciante, Walter no es productor. Otra vez liga de 45. Llega a ser a 5 bolivianos cerámicas. Ya no se puede. Pero gracias a mi cliente. Yo siempre respeto a los clientes. El cliente es el que me lleva, el cliente es el que me levanta, el cliente es el que me apoya. El cliente me dice, Walter, mira, ya no se vende la cerámica, porque otros venden muy barato. Toda cerámica es muy lindo. Pero yo dije, del campo he venido a mejorar la calidad del producto. Señora, usted tiene horno eléctrico, mejoraremos, esmaltaremos. Está buena idea, Walter, pero tus platos son 30 por 30. Mi hornito es 20 por 20, no va a entrar tu plato. Bueno, Walter, te doy una idea. ¿Qué es, señor? ¿Por qué no puedes hacer animalitos pequeñitos, las miniaturas? Eso sí puede entrar a mi hornito. Yo dije, dentro de mí, sí, con 5 años, hasta 12 años, se hacía animalitos. Mucho gusto, señora, yo puedo hacer. Listo, vaya a hacer, pues. Llego desesperadamente a mi casa. 2 kilos de arcilla sale un plato de 30 por 30. De 2 kilos de arcilla yo saco 200 muñecos. Me ha costado hacer. Como de changuito, era capísimo. Les enseñé a los chiquitos también hacer bolitas. Así. Trabajamos. Pero ahora, ¿cómo vamos a comenzar los muñequitos? Porque las herramientas no los tenemos. ¿Cómo hacemos? Bueno, voy al basural, donde echan basura. Encontramos unas cortaúñas viejas, unos bolígrafos viejos. Desarmamos, los afilamos los otros, unos recipientes viejos.
Esas son las herramientas para Tilincho. Hasta ahora, los que han trabajado en mi taller, han aprendido conmigo, son 60 que se han ido de mi taller. Siguen trabajando con la misma técnica. Bueno, la señora me decía, mira Walter, ya tengo bastante. Cada semana me estás entregando 1,200. En 3 meses ya tengo harto. Pero Walter, basta. Basta con las miniaturitas. Anda a descansar, anda a sembrar. Mucho está trabajando. Bueno, la ambición, el hambre. Queríamos mejorar mucho más. Seguimos trabajando. La señora me decía, yo te he dado esta idea, no me vas a traicionar. Pero llegó nomás la hora de traicionar. Buscando otros clientes. Venimos otros clientes. El cliente me dice, mira, Walter, ¿por qué no puedes hacer? ¿Por qué los animalitos en todo el mundo existen? ¿Por qué no puedes cambiar conjuntos musicales bolivianos? La zampoña, la charango, ¿quién? Claro, tienes razón. Por eso yo digo, el cliente siempre me levanta a mí. Escuchar al cliente es bueno. Ya, me compré el hornito, el 87, el año 87 me compré mi primer hornito, ya tenía platita, y mi primer préstamo del banco, no mucho, cuarta parte. Nos prestamos, en 3 meses llega el hornito, bien desesperados, ¿cuándo llega el horno? Queremos mejorar la calidad, desesperados de mejorar la calidad. Llega el hornito, recogimos con mi hermano menor, el más pequeño, que no ha conocido de papá, mamá. Compramos el hornito. Desesperadamente recogimos el hornito. En 3 meses llegó de Estados Unidos, el horno chiquitito. Contento. Para mí era un lujo tener horno chiquitito para mejorar la calidad. Para mí era como comprar un camión grande. Muy alegre. Y bueno, desatamos el horno, sacamos con mi hermanito menor. ¿Y ahora cómo se prende? No lo sabemos. Tenemos que instalar. Conseguiremos un electricista capísimo. Buscamos electricista. Bueno, el electricista viene y me lo instala. No puede encender. Porque el catálogo estaba en inglés. No entendíamos. Pero mira, me están perjudicando. Páguenme más, no puedo. Me voy. Se va. Nos quedamos bien desilusionados. Qué macana. Los productos ya estaban esmaltados ya para fundir. ¿Qué hacemos? Bueno, Yo me entro a descansar un ratito a mi cuarto, mi hermanito pequeño se queda. Ya estaba descansando yo y mi hermanito, Walter, hermano, me dice, parece que ha aprendido, ¿qué has hecho? Y apreté ese botoncito. Gracias a mi hermanito pequeño, seguramente acá debe estar por ahí. Él es el que ha descubierto cómo se prende el horno. Actualmente, los hornos que tenemos, mis camaradas que tienen, mis amigos que tienen horno, el Walter tiene experiencia de manejar horno. Por favor, Walter, manejo lo mismo. Voy a la casa, instalo, prendo, aprieto el botoncito, todo aparte. Del año 87 a 95, con el hornito mejoramos bastante la calidad, los tilinchos. Pero siempre gracias a mis clientes. El cliente te dice, mira, esta cosa, escucharlo al cliente. Bueno, el 95 participé en la primera feria en Coliseo Cerrado. Hicimos fila larga para participar en la feria. Y me tocó a mí. Nombre, Walter Melendres. ¿Razón social? Yo no sabía qué era razón social. No podía responder. No entiendo qué, señora. ¿Qué haces? Cerámica. Entonces, cerámica, Melendres, no, muy largo. ¿Cerámica Walter está bien? Sí, señorita. Gracias, señorita, me lo ha puesto el nombre, me lo ha bautizado, Cerámica Walter. Hasta ahora es Cerámica Walter, se ha quedado. Quisiera ver a esa señorita, la agradecería, con aplausos, por ser mi madrina de mi empresa. Bueno, en el mismo año, volviendo al primero, me invitaron para que yo participe
en Alemania. Muy contento recibí esa carta. Me bajé del alto a las 7 de la mañana para su oficina. No conocía la oficina de Cámara Bolivia Alemana. Usted es el famoso Telenchero, Walter. Sí, licenciada. Muy bien, usted va a ir a participar. Va a participar en Frankfurt, Alemania. Tu inscripción es $600. Tu traductora es $750. Tu alojamiento es $750. Bueno, algunos gastos adicionales. $5,000. No tengo ni centavo ese rato, pero... ¿Tienes $5,000, Walter? Yo dije, sin consultar a nadie. Sí, licenciada, tengo. Bueno, voy a participar. Bueno, el más importante, ¿cómo voy a participar? ¿Qué debo llevar? ¿Cómo? No, esto no es una feria de ventas, feria de exhibiciones. Pero hay un experto en Cochabamba. Anda ahora mismo, Walter, él va a orientar, porque él es experto en las ferias internacionales. Rato mismo voy a Cochabamba y visito a mi amigo, me dice, no conocía, famoso Telenchero. ¿Cómo está? Buenos días. Necesito saber cómo se participa en la feria, en una feria internacional. No, fácil, porque tu Telencho ni calidad. Tu Telencho mismo va a conquistar al mundo. No te preocupes, Walter. Nada más que tienes que llevarte tus trajes. ¿Cuántos trajes tienes? No tengo, no tenía ni uno ese rato. Trajes, para cada día 5 trajes. Para cada día 1. Bueno, he vuelto muy contento. Yo dije a mi esposa, no es mucho gasto. Solamente lo que es 5,000 vamos a gastar. No hay otro gasto. Solamente en traje vamos a gastar. Bueno, preparamos trajes, ya llega el momento de viajar, viajamos. Pero ese ha sido el gran fracaso. Y ya había el organizador de las ferias internacional, me dicen allá en Alemania, Walter. ¿Por qué no puedes animarte otra vez, ahora que fracasaste? Puedes participar en la misma feria, pero en el mes de agosto, es lo mismo, igualito. Pero ahora ya vienes preparado. Otra vez sin preguntar a mi bolsillo. Y yo digo, sí, voy a poder participar. Bueno, cuando me dice el señor cochabambino empresario, me dice, pero Walter, ¿cómo te ha ido en la feria? ¿Cómo estás el último día en la feria en Frankfurt? Muy mal, señor, muy mal. No, ni un pedido, nada. No te preocupes, Walter. Yo le voy a colaborar. Te propongo que te vengas a Cochabamba. Yo te voy a pagar $1,000 mensuales. Yo tengo 120 trabajadores. Bueno, voy a pensarlo. Pero mis hermanitos, no, pues tus hermanos son bastante grandecitos, ya van a poder más vivir. Te vienes con tu esposa, listo. Y si mejoramos, mejoramos el sueldo hasta $1,500. Bueno, déjame pensar esta noche. Mañana le aviso en vuelo, en el vuelo. Y el día siguiente en el vuelo. Muy contento el señor. Oh, Walter, ¿cómo es? ¿Trabajamos? Yo voy a pensar esa noche. No irme a Cochabamba. Porque mi pueblo, ¿dónde está? Mi pueblo, mi terreno, terreno de mis padres, mis hermanos, no puedo. Yo dije, no voy a poder, señor. ¿Cómo? No vas a poder exportar, Walter. Para exportar necesitas 140 pasos. Es difícil. Dentro de mí dije, yo voy a exportar. Voy a poder exportar. Qué difícil sería. Aunque 140 quizá, voy a poder. Listo. Dije, no. Bueno, me mira en el vuelo, de pie, comienza a mirar. Hasta ya. Ya me daba rabia, yo me he puesto a dormir. Pero no estaba durmiendo. Estaba escuchando todo lo que hablaba. Bueno, llegamos al aeropuerto del Alto. Chao. Bueno, chao, señor. Bueno, llegué a mi casa con $10. Le conté a mi esposa, fracasamos total. ¿Por qué? No teníamos catálogo. No habíamos teléfono a domicilio. Ni siquiera nos hemos organizado, hemos trabajado solamente en familia. ¿Cómo vas a poder enfrentarte a un elefante grande, un ratoncito? Muy difícil. Pero Walter, ¿podemos comprar teléfono? Puedes volver otra vez. Podemos ser... Pero ya no hay plata, Clarita, ya no hay plata. Pero haremos pues sociedad. Ya, un amigo de cuartel también. Conocí en cuartel. Bueno, con 25% de capital... El día siguiente compramos teléfono, hacemos llamado de las señoritas, gente joven, enseñamos o nos organizamos. En 3 meses, listo. Esta vez ya no hay miedo. Estoy bien preparado. Voy. Primer día, el segundo, en 5 días, 5 países grandes. Como ser Estados Unidos, Alemania, Italia, México, España. Los más grandes.
contactos grandes, contactos buenos. Me he vuelto muy contento. Al llegar acá a Bolivia, a una semana, me llama de Estados Unidos. Walter, nos conocemos en Europa. Necesito tus nacimientos. Mándame 50. 50. Para desanimarse también, 50. A unos 50 de dólares, 75 dólares. Sí, muy poquito, pero hemos invertido 10 mil dólares en los dos viajes. Pero no, seguimos trabajando. De pronto llega de Italia, 200 nacimientos. Pasa una semana, de Estados Unidos me llama, necesito 500 nacimientos. Algo es algo. Así podemos llegar a otro país, otro país, otro país. En esa feria, gracias a la Cámara Boliviana Alemana, entré al catálogo mundial en la segunda feria. De los 5.500 expositores entramos 2.000 empresarios. Yo entré, logré entrar gracias a la calidad. Trabajamos muy contento, ya nos hicimos conocer, siempre hacemos con la marca. Pero gracias al cliente, siempre voy a agradecer a los clientes. El cliente es para mí un huésped. El cliente me dice, Walter, para este año, Italia, me dice, para este año, ¿qué modelos nuevos tienes? Si no hay innovación, no te voy a comprar mucho. Si hay modelos nuevos, te voy a comprar. Bueno, tengo que inventarme todas las iglesias de Bolivia, de Santa Cruz, de Cochabamba, de las provincias, todo. Se me acabó ya inventar, ya no hay a copiarme, ¿de dónde? Entonces, tenía que inventarme otras iglesias, otras casitas. Hasta ahora, mi creación es así. Pero, mira, Walter, medio raro las iglesias. ¿Así hay en Bolivia? Como nunca van a venir, yo dije, sí, ahí, Bolivia. Eso ha sido con los clientes que siempre me han llevado adelante, pero siempre he sido obediente a escuchar al cliente. Por eso siempre me ha gustado respetar a la gente profesional que estudia, que son profesionales, me ayudan con una palabra, lo agradezco mucho. Y así hemos podido llegar a lo grande. Ya ahora muy contento, ya he vuelto alegre, quizás más joven me he vuelto, muy alegre, porque he conquistado 5 países grandes. De ahí nace, como al catálogo mundial entré, nace más países. Actualmente casi 25 países del mundo nos conocen, llevando la cerámica, que se llaman telinchos. ¿Por qué se llaman telinchos? El telincho es el nombre, palabra aymara. La señora San Ginés, cuando cambiamos a los muñequitos, ¿qué vamos a llamar? Bueno, llamamos tilinchos. ¿A vos qué te dicen? Porque de lo que eres chiquitito, ¿qué te dicen aymara? Tili. Bueno, sea tilinchos. Entonces así se llama, tilinchos. Tilinchos en el mundo, actualmente me dicen papá del tilincho. Pero agradezco, gracias con tilincho. El pasado, presente, futuro es tilincho. Pasado, futuro, pasado, presente, futuro son mis hermanitos menores. Que ellos también trabajan actualmente. Todos vivimos, no solamente mi familia. Cantidad de familia que vive ahora del tilincho. No, Walter no es el único tilincho. Para terminar, mi sueño para el futuro, que gracias a mi padre y mi madre nos han dejado el terreno, que actualmente está durmiendo en campo. Quiero urbanizar mi terreno de 10 hectáreas, llevarme los 50 artesanos de diferentes rubros, gente joven, que tenga ganas de producir. Produciremos desde el pueblito artesanal de Jesús de Machaca para el mundo entero, directamente, del cliente, del productor al cliente. No van a querer ir, los voy a regalar al terreno, por el regalo van a ir. Ese es mi próximo pensamiento. Agradecer a Dios que tan lindo talento que me ha dado. Agradecer mil veces a Dios.
Ahora me toca enseñar. En el mundo que existe, ¿cuántos huérfanos? Ni siquiera piensan, soy huérfano, no voy a poder. Como yo decía al principio, no voy a tener ni casa, siempre viviré en inquilino. Pero el talento de Dios que me ha dado. A esa gente joven, a esa gente empobrecida en el campo que están sufriendo, animarlos. Para eso estoy yo, para enseñar, aunque gratis, en el mundo entero, tantos huérfanos que hay. Ese es mi sueño próximo. Lo voy a lograr. Primero haré el pueblito de productores, artesanos, y lograré. Agradezco, gracias. Vení, Walter. Un aplauso más para Walter, miren, la audiencia de pie para él.